significa? Que ahora va, hay que seguir trabajando y probablemente lleve muchos meses para poder ponerse de acuerdo en lo que va a ser el detalle fino de este intercambio comercial. Claro. Por ejemplo, las mesas sectoriales, qué sectores van a estar involucrados. Más allá de alimentos, Argentina está muy interesada en volver a exportarle a la Unión Europea el biodiesel. Y hace unos años se frenó la entrada y para nosotros, para los argentinos, es un negocio muy importante, sobre todo para la provincia de Santa Fe. Sobre esto se va a tener que trabajar ahora, la modalidad, los montos involucrados. Generalmente cuando se hacen estos acuerdos, en principio se habla de una magnitud, pero después, sector por sector, hay que trazar cada uno de los lineamientos comerciales de lo que se va a exportar, claro, de que Argentina cómo va a involucrarse también a la hora de comprarlo a la Unión Europea, bienes y servicios, y sobre eso, bueno, queda seguramente unos meses por delante, pero es un gran avance y hay que decir que la gestión de Mauricio Macri desde el comienzo ha tratado de lograr este acuerdo. Era ministro de entonces Hacienda y Finanzas, Trap Guy, que fue quien lo instaló como una cuestión primordial en aquel entonces con Cancillería, para trabajarlo como un tema primordial. Para la balanza argentina puede ser muy satisfactoria esta situación. Exactamente, bueno, se intensificó. Estoy leyendo aquí alguna información que habla de 19 años de negociaciones. Esta era una puerta comercial que Argentina, a través del Mercosur, también venía trabajando. Algunos otros países, como Brasil, también en algún momento intentó el trato bilateral, concretamente del país con la Unión Europea. Sí. Dentro del Mercosur era más beneficioso para todos, pero ahora, esta última semana, lo que dijiste, se intensificó, porque además supimos que, por ejemplo, el canciller Faure no acompañó a Macri allí a la reunión del G20 porque permaneció en Bruselas justamente, ¿no?, cerrando y tratando de que esto se estuviera anunciando ahora. Y además, antes de, en 15 días, es la reunión Mercosur en Santa Fe. Allí también seguramente se van a dar algunas precisiones de lo que vos decís, ¿no? Algunas especificaciones de aranceles o de rubros. Además, Silvi, también hay que recordar que la Unión Europea analizaba también mucho el comportamiento que este gobierno tenía y el compromiso en función de las disputas que había con empresas radicadas en Europa, disputas en la Organización Mundial de Comercio, fallos que se han tenido que cumplir y que todavía hay un caudal que han quedado de la anterior gestión. Sin ir más lejos, fue uno de los temas de conversación, la explotación de Repsol, entre otras situaciones que habían dificultado la apertura de Argentina al mundo. Todo esto durante la gestión kirchnerista. De hecho, llama la atención que Argentina, siendo un país tan grande, que puede proveer de tantos productos y servicios al mundo, apenas tiene 12 países o mercados socios comerciales en el mundo. Con lo cual, este tipo de apertura comercial recíproca es muy importante que se siga trabajando. Y por otro lado, también lo que venía frenando un poco el avance no fue solamente la situación política nuestra, sino la de nuestro país hermano de Brasil. Sí. Que, bueno, hasta que no se terminó de sentar y saber quién iba a ser el próximo presidente y la situación política que estuvo tan caldeada en los últimos 2 años para Brasil, bueno, eso también fue una traba, porque se negocia de manera conjunta. Así que lo que se espera de ahora en adelante es una discusión de cómo va a ser la reducción de las barreras de comercio para Argentina, para Brasil, para los países del Mercosur, en cada uno de los sectores. Hay que tener paciencia, pero la realidad es que ese acuerdo era algo que se venía buscando desde el primer momento de la gestión de Mauricio Macri. Exactamente, y pareciera que el anuncio se va a hacer mañana, justamente en el marco del G20, allí en Osaka, en Japón. El presidente Macri frente y en conjunto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, van a anunciar en todo caso que se ha llegado a este acuerdo, más allá de que el tiempo nos dará algunas precisiones y especificaciones de cómo se va a implementar. Y algo muy muy importante, Silvia, como para concluir esto, más allá de lo que significa un intercambio meramente comercial, cuando se firman este tipo de tratados, también se establece por letra chica algunos acuerdos efectivos que tienen que ver con la estimulación de la inversión extranjera. ¿A qué me refiero con esto? A que se deja por escrito ciertos lineamientos de protección del derecho de la propiedad intelectual, ciertas constancias jurídicas que no deberían cambiar independientemente de quién sea el próximo presidente en Argentina. Todo esto augura un buen proceso, pero por supuesto, después hay que cumplirlo, porque cuando se incumple estos acuerdos, así que tardan tantos años en gestarse y en firmarse, se caen de un día para el otro. Bien, Marcela, muchísimas gracias por la información. Ahí estamos repasando un comunicado oficial, foto
del equipo, el canciller Faure, el equipo que allí en Bruselas llevó adelante justamente esta concreción y el anuncio oficial de Mercosur, Unión Europea, acuerdo de libre comercio. Por supuesto, un tema que recién inicia con esta firma del acuerdo y que vamos a, en días sucesivos, a dar precisiones en cuanto las tengamos.